Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, iniciamos el día de hoy. La idea, pues, que propongo el día de hoy es primer punto. Voy a hacer un repaso por todo lo que hicimos en la MGA, cómo lo hicimos, ¿cierto? Segundo paso, voy a mostrarles un documento técnico, la importancia de los documentos técnicos y aspectos para tener en cuenta. Y por último, quisiese, si pueden, si desean, que alguno de ustedes me presente alguna MGA, aunque no la haya terminado, pero cómo la ha venido desarrollando y teniendo los resultados. ¿Listo? Esa es la agenda que les propongo el día de hoy. Y lo importante en los aspectos de evaluación, que vuelvan a tener presente cómo lo evalúa, cómo se evalúa el proyecto. Entonces voy a entrar, voy a compartir pantalla. Listo. Voy a mostrarles un proyecto. Listo. Entonces, lo primero que se hizo cuando ustedes estaban trabajando era primero cómo. Primero, colocarle nombre al proyecto. Ya saben que lo podemos editar aquí en algún momento. Si lo quisiesen editar, aquí pudiesen editarlo. Si, cuando sale así, es ¿por qué no lo podemos editar? Porque ya es un proyecto aprobado, ya es un proyecto que no permite. Pero si no fue transferido y tampoco presentado a una entidad territorial, como ustedes pueden, aquí sí podrían, podrían editar el proceso que vamos a desarrollar. Entonces, el proceso básico que se va a hacer es un desarrollo. Ya estos son los nombres el cual les puede iniciar el proceso fácil del proyecto. Por eso es importante que antes que le den un nombre a un proyecto, y yo siempre tengo dos cosas cuando voy a formular. Primero, monto mi... Me regalan un segundito. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, aquí ya saben qué proceso o qué datos van a utilizar cuando escogen la región, decir en qué región va a estar ubicado el proyecto. Recuerden que para mí, para todo lo que tenga que ver con recursos del Sistema General de Regalías, se divide en cinco regiones del país y en una de las regiones es la región Caribe. Luego de que ya tengas el desarrollo, ya sabes que le vas a colocar el nombre que sigue al proyecto. No le colocas la localización porque esa se la colocas acá abajito, donde te dice localización. Y ya le colocas el departamento. Si es solamente para un municipio, tú le colocas aquí el nombre del municipio. La tipología, tú le colocas aquí qué tipología tiene el proyecto, qué manera general, y el sector a lo cual le vas a apuntar. Cada sector también tiene su propia metodología. Es importante que lo tengan presente. Vuelvo y les repito, ahorita le voy a pasar a Dani. Dani, ya todos conocen qué es el catálogo
de productos de la MGA, ¿cierto? Creo que se los mostraron ese día. Si no, ¿quieren conocerlo? Que es muy importante para que ustedes lo tengan presente a la hora de formular sus proyectos. Un momentico. Se los muestro para que lo tengan muy presente. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. Este es un documento, se llama Catálogo de la MGA. Este es de marzo. En la página web lo puedes conseguir del DNP colocando Catálogo de MGA. ¿Te aparece? Aquí me aparece otro sector porque estaba trabajando algo con otro sector. Voy a quitar filtros. ¿Listo? Entonces, el sector que nosotros aquí podemos seleccionar el sector. Este sector, ustedes definen qué sector vamos a trabajar. Existe presidencia, el sector de planeación, de información estadística, de empleo público. Muchos sectores que está dividido el país y que tiene dentro de la MGA algún producto. Entonces, nuestro sector es el sector, para que todos lo sepan, se lo aprendan, no se les quite, el sector 39. Este. Estos son los proyectos, se les podría decir así, son los programas que tiene el sector en los cuales yo puedo trabajar. ¿Listo? Que es consolidación de una institucionalidad habilitante para la ciencia y la tecnología e innovación, la investigación con calidad e impacto, el desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial, la generación de una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación, y fortalecimiento de la gestión y dirección del sector de ciencia y tecnología. A esto le apuntamos, uno le apunta al tema de investigación, el otro le apunta al tema de innovación, a la apropiación social, entre otros. Cuando ya tengas claro tu sector, tú llegas aquí y lo filtras, entonces tú vas a decir que tu sector es el 39, ¿listo? Y que tienes una serie de códigos de programa. Si yo quiero coger el programa de investigación, aquí tengo todo lo que es el programa de investigación, 02, y tengo todos los productos que puedo trabajar. Artículo de investigación, documentos de investigación, documento de planeación, estudio, infraestructura. De aquí lo importante es lo que describe, hay que aprender a entender a qué le apunta cada uno de esos productos, cuáles son los medios como puedo verificar ese producto y cuáles son los indicadores. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, lo entiendan, porque a veces podemos coger alguno y en la descripción se está buscando, es otro tema, porque miren que yo puedo decir infraestructura para la investigación y está hablando de compra de inmuebles, de edificios, y ya esto es un proyecto que necesita otro tema, también de prefactibilidad, como les ayer le decía. Ojo con esos temas de infraestructura. ¿Listo? Entonces, si yo cojo el que está orientado a temas de innovación, miren que aquí también está, al que está orientado a la generación de conocimiento, que es todo lo de apropiación social, aquí también está todos los datos. Entonces, esto en la medida que ustedes van trabajando, van conociendo y van identificando a qué le están apuntando. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? Ya saben, catálogo de productos de la MGA, muy, muy fácil que se aprendan esto. Cinco, que tiene programas y a los cuales le van a apuntar a ustedes. Es muy importante que lo conozca, que lo apropie y sepa que, a qué le corresponde cada programa. Este está orientado a la investigación, este está orientado a la innovación, este está orientado al tema de apropiación. Son los tres con los que más trabajo. El resto no lo he trabajado. Yo tengo una duda. Señor.
Este catálogo está marcado, es decir, uno busca la convocatoria y luego va al catálogo para adaptar la convocatoria a los términos del catálogo. Ya la ¿O no convocatoria entiendo ahora cuál es la sinergia entre los dos? sí, claro, ya la convocatoria hoy en día está apuntándole y te está diciendo a qué producto le está apuntando el proyecto. Cuando ahorita les muestro bueno, un día en una de las primeras clases yo les mostraba cómo la convocatoria de una vez en alguna de las partes decía, sobre todo la de víctima que Jesús la analizábamos un día. Él te decía ya, o lo de los laboratorios, él te decía a qué le estaba apuntando, él te decía, él va a tener unas líneas y va a tener unos programas de investigación que están orientados a nueva generación de nuevos conocimientos. Cuando te digan generación de nuevos conocimientos, te están apuntando a investigación y también decía a la participación, a aumentar la participación ciudadana en ciencia y tecnología. Y ese programa es programas de apropiación. Entonces, ese tipo de TIC ya te dice a qué le vas a apuntar y cuando eso te apunte, hoy te están también dando como un anexo donde te dicen cuáles son los programas a los cuales le debes apuntar y a qué productos. Si no te dice, pero ya tú tienes la idea que dice el objetivo, tú llegas a esta tabla y la puedes buscar. Es importante que esta tabla la bajen ustedes siempre de la página del DNP porque pueda que ellos actualicen, esta página la actualizan o este catálogo lo actualizan cierto mes, cierto tiempo, debido a las solicitudes que hagan los sectores. Gracias. Listo, entonces vuelvo a la MGA. ¿Listo? ¿Sí ven la MGA? Bueno, entonces ya saben el sector y saben todo lo que les había comentado. Ok, entonces yo me regreso. Luego de eso lo que hicieron fue entrar a la contribución. Vuelvo y le repito, ustedes seleccionan el programa al cual le van a apuntar. El plan de desarrollo ya aparece. Por defecto, a la hora de coger el programa, te aparecen los ejes estratégicos y los objetivos. Nosotros nos toca agregar lo que es el plan de desarrollo departamental o sectorial. El plan, cuando hablo sectorial, ya para que ustedes lo tengan presente, es lo que tienen que ver con los sectores. Por ejemplo, el plan sectorial que tiene el Ministerio de Agricultura con el PETIA, el plan sectorial que tiene el Ministerio de Miniciencia o el plan sectorial que tiene Ministerio de Tecnología que está orientado a el futuro digital sea de todos y así sucesivamente. Entonces, a eso hay que tener presente dentro de este espacio. La estrategia a las cuales, porque todos los planes se dividen, pueden tener ejes de acción, los planes de desarrollo pueden tener líneas estratégicas o líneas transversales. Eso es muy importante que usted lo identifique y que todas esas líneas o estrategias le apuntan a un programa. Y ese es el programa que ustedes ubican en este plan, tanto de sectores como de los planes de desarrollo. Si ustedes solamente van a trabajar con ciertos municipios, no van a trabajar con todos los municipios, es importante que de pronto que agreguen el nombre del plan de desarrollo de cada uno de esos municipios, para que tengan presente a dónde le van a apuntar dentro de esos planes de esos municipios. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con planes de desarrollo, la articulación con los planes de desarrollo. La problemática, en esa problemática yo les decía a ustedes que cuando yo y los que hemos trabajado, yo lo primero que hago es sacar cuál es el problema que tiene el proyecto. Después que hago el problema, le hago las causas, le hago causas directas, las causas indirectas, los efectos directos, los efectos indirectos. Eso es lo primero que yo construyo. Luego que tengo ese árbol, yo busco en positivo, si se puede en positivo, si no se puede, pues, se busca la manera de que todo concuerde y armo mi árbol de objetivo y con ese objetivo busco el nombre del proyecto. Esa es la metodología que utilizo en lo particular. No quiera decir que existan otras, claro que sí. Cada quien tiene su metodología, pero la mía para trabajar el proyecto ha sido esa.
Luego que ya tengo el problema, tengo los efectos, entonces cuando ya tengas el problema, tú lo que haces es escribir tu problema, agregar las causas directas, a las causas directas le agrego las causas indirectas, y los efectos directos, y le creo los efectos indirectos. Aquí es importante que tengan presente cuál es la situación existente con respecto al problema, ¿verdad? Y con el respecto al problema, es importante que lo decía Alejandro, y me imagino que se los dijo, es cuantificarlo. Que sea importante saber la problemática, pero cuantitativamente se pueda tener datos de por qué existe esa situación problema. No es que los niños, vamos a poner, los niños están desnutridos en la Guajira porque las mamás no le dan comida. Puede que sí, y eso es un problema, pero cuantifícalo. ¿Cuántos niños están? ¿Cuánto es la natalidad? ¿Cuánto mueren en un periodo de tiempo? ¿Cuántos están bajo peso? Y así sucesivamente tú tienes que identificar la situación problemática, pero también a nivel porcentual. La magnitud actual, que está, cómo está hoy, e indicadores hoy de esta situación del problema, tienes que tenerlo muy presente en ellos a la hora de construirlo. Y me imagino que esas son de las cosas. Eso es lo que tiene que ver con el problema. Toda esta información reposa también en un documento técnico que tú debes construir, y ahorita les voy a mostrar un documento técnico. Análisis de participantes. Cuando tengo los participantes, es muy importante identificar a primera medida con quién voy a trabajar. Ahí hay dos caminos. Yo puedo trabajar como entidad territorial sola, con mi equipo de trabajo, o me puedo asociar con alguna universidad, pues que son las que mayor pertinencia tienen, porque desarrollan y su fuerte uno hay, su misión es desarrollar y generar conocimiento, es generar estrategias, modelos. Entonces, es como hablando de universidad. Y entonces yo de pronto me uno con ellos para eso. Entonces lo que hago es identificar primero quiénes son mis actores. Y en los últimos tiempos, por los nuevos acuerdos, acuerdos que emanan todo lo que tiene que ver con el sistema general de regalías, ellos colocaban en qué posición estaban. Entonces tú identificabas el actor, la entidad, la posición, el interesado, expectativas tenía y la contribución. Hablábamos de nivel nacional, de pronto si tenías entidades nacionales, si tenías entidades locales. Pero en los últimos tiempos, el año pasado, y este año todavía lo he visto, en los proyectos que hemos formulado nos han solicitado muchas veces hablar de quiénes son nuestros oponentes. Porque también cuando tú trabajas con comunidad, puede que algunas comunidades sean tus oponentes. También es importante que tengas presente que en los nuevos proyectos también debes tener, antes no, este es un proyecto de 2016-2017, no te pedían el oponente, en los últimos tiempos sí te están pidiendo el oponente, que uno podría decir, ¿quién se va a poner al progreso? Pero créanme que hay gente que se opone. Entonces también es bueno que lo tengan muy presente en ese aspecto. Por ende, también a veces cuando se habla de los beneficiarios, muchas veces tendemos a decir, es que los beneficiarios solamente son las personas con que yo estoy trabajando el proyecto, tanto de manera objetiva como el impacto directo. No, yo creo que al final cuando tú implementas un proyecto, no solamente son los que están ahí al ladito los que se benefician, sino también identificar muy bien hasta dónde llega ese beneficio con personas, con procesos, con actividades.
Eso también tienes que tenerlo muy presente. En el análisis de los participantes, puedes escribir qué aporte, qué hace cada uno dentro de esta actividad y a qué le va a apuntar a cada uno dentro de sus aportes. Cuando ya tú tienes esto, vuelvo y tú, como siempre lo hemos dicho, es importante que graben siempre. En la población, recuerden que hay una población objetivo, una población afectada, perdón, que la afectada, no sé si les he contado Alejandro, muchas veces la población afectada es la que nosotros hacemos directo o indirectamente. Y esta población por lo general debe tener un análisis muy importante porque por ahí te pueden estar matando tu proyecto, porque si tú no eres capaz de sustentar con bases sólidas, pues te pueden dañar tu proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de que voy a impactar a este tema de los niños de nutrición y eso, y es que yo voy a hablar de total de la población de La Guajira, pues no es así. O sea, en La Guajira no todos los niños están desnutridos y hay ciertos lugares. Entonces yo cojo y digo, de pronto, la población afectada mía es la que hace parte de los municipios A, B, C y D, que son los que actualmente tienen esa situación. ¿Ya? Mido de pronto cuánto, según el DANE en los últimos tiempos, tiene esa población y de pronto con ese censo me voy. Entonces aquí tengo que localizar cada uno de los municipios, tengo que explicar que si es un centro rural urbano y agregar esa información. Y luego cuando ya hablo de la población objetivo, bueno, de esta población, ¿cuánto según X o Y entidad están en proceso? O ISBF, según los datos del ISBF, me puedo basar en eso, tienen actualmente desnutrición. Me regalan 2 segunditos. Listo. Entonces, ya aquí es importante de esa población identificar esa población objetivo, porque una cosa es la afectada y otra es la objetiva, que ya es la puntual, con la cual tú vas a desarrollar.
Entonces tienes que identificar muy bien con quiénes vas a trabajar. Por ejemplo, en este caso, nosotros hablábamos de 450 agricultores, pero que esto, atendiendo al documento técnico 90 núcleo familiar, donde hablábamos que según el DANE y según los registros del Programa de Desarrollo Sostenible de Agricultura, se hablaba de que en la familia un promedio eran de 5 personas y todo lo demás. Nuevamente se ubica la localización. Se habla un poco de las características demográficas que se tenían en el lugar. Interesante es cuando se trabaja en esto de un diseño experimental, pero que ya había pasado por una investigación básica y por una investigación aplicada que nos permitía tener ciertos datos porque se había hecho un trabajo con la comunidad y se tenía cierta información. Igual si no se tiene, aquí podríamos buscarlo a través de los datos que nos arroja el DANE o alguna entidad nacional que tenga bien, muy bien mapeada la información y las estadísticas. Luego de que ya yo tengo esa población, usted es muy importante tener los objetivos generales. El objetivo general, tienes un problema central al cual le das tu objetivo. Tu objetivo es general, o que es tu propósito. Luego de esto, generas tus indicadores del objetivo, es importante. Y esto es un tema que también tienen que saber. ¿Cómo planteo mis objetivos general? Pero ¿cuáles son los indicadores que me van a permitir, de cierta manera, alcanzar esos objetivos? No hablando de los objetivos específicos. Entonces, eso tienes que tenerlo muy presente porque al final es cómo me van a medir. Ah, es que yo voy a mejorar, por ejemplo, en este proyecto yo estaba hablando de que iba a trabajar, iba a tener tantos artículos, iba a poder tener una base de datos que me permita conocer en ese espacio, pero por ejemplo, en otro proyecto, yo decía que iba a aumentar un punto iba a mejorar los indicadores según la estadística o los resultados que genera el estudio de innovación o el impacto de la innovación que realiza el DNP a los departamentos. Entonces yo iba a mejorar un indicador dentro de esa información y esos subtemas que ellos tienen, o le iba a mejorar los litros de leche por días que sacaban, o la mensual, y así sucesivamente. O sea, tú tienes que tener claro cómo vas a medir tu objetivo, cuáles son los indicadores que te permiten medir de cierta manera esos objetivos generales. Y luego ya relaciono mis objetivos específicos con las causas directas, cómo saco la causa directa X con el objetivo específico X. Y así, y también lo hago con los indirectos. Eso es muy importante tenerlo. Luego que ya tengo ese objetivo, es importante plantear mi alternativa. Por lo general, los últimos tiempos estaba pidiendo tres alternativas, porque todas tres tienes que sustentarlas en los últimos tiempos, pero antes pedían dos alternativas y las dos las sustentaba, que era la alternativa, o como decían nosotros en investigación, la hipótesis válida y la hipótesis no válida. Entonces había que sustentarla. Evaluación que uno realizaba era la de rentabilidad. Y con esa alternativa tú podrías ya iniciar tu proceso de investigación. Es importante decirles, y muchas veces no los proyectos también se caen, es porque sí, yo nada más digo, sí, esta es mi alternativa, pero en verdad realizaste un trabajo de investigación que flanqueaste con una positiva o una negativa, miraste que la otra también era pertinente y podría dar, pero por cierta situación no se da. Entonces, esos estudios también tienes que demostrarlos. Ya pasadas a la programación, dabas el estudio de necesidad, que era lo que veíamos ayer, les explicaba Alejandro, no sé si lo. Donde él hablaba que por año cuál es el bien y el servicio que se iba a aplicar de acuerdo al objetivo específico, míralo aquí, número como la descripción y el histórico por años, hasta el último año de ejecución. El análisis técnico de la alternativa, todo sacado del documento, ustedes, allá en el documento se van en prosa, como les digo yo, explicando la importancia de que esta es la alternativa buena y por qué la otra alternativa no es buena. Ahorita también les mostraría el documento.
del proyecto, de un proyecto para que lo revise. La localización. La localización del proyecto, la alternativa. ¿Dónde están ubicados? Los factores de analizados dentro de la alternativa, los aspectos administrativos políticos, la cercanía a fuentes de abastecimiento, la cercanía a la población objetivo, las comunicaciones, los factores ambientales. Entonces ustedes aquí ubican dentro de las que ustedes consideren que son los factores que analizaremos dentro de nuestro proyecto. Donde siempre le digo, el cuello de botella y donde tienen que hacer muy bien, es lo que se llama con la cadena de valor. Importante que la cadena de valor esté bien argumentada, esté bien organizada. Diana, perdón, ¿qué cantidad de la que dice ahí? El costo del producto 1, perdón. ¿Dónde? Costo del producto 1, ¿qué cifra? 2.000 millones. Bueno. Gracias. Este proyecto, entonces lo que buscaba era el objetivo 1. ¿Cómo se arma este costo? Entonces tú seleccionas el producto. Importante, siempre les he dicho, la administración y la interventoría son ¿qué? Transversales. En todos los objetivos tú debes tener, y en todos los productos tú debes tener tu actividad que la apunte a la administración y a la interventoría. Colocas tus actividades. ¿Listo? Luego que yo tengo el producto, luego que tengo el objetivo, ¿qué hago? Adicionar el producto. Luego que tengo el producto, adiciono mis actividades. Luego que adiciono mis actividades, les adiciono ¿qué? La programación de costo. Vuelvo y le repito. Tengo el objetivo, adiciono mi producto. Después que adiciono mi producto, adiciono las actividades. Yo les explicaba algo a ustedes. Por ejemplo, este proyecto yo hice toda la administración y eso en un solo producto. Antes lo permitían, ya hoy no lo permiten. Hoy lo permiten que sea transversal. Pero yo les decía a ustedes algo. ¿Yo el mismo producto este lo puedo utilizar en otros objetivos? No, no lo puedo utilizar. El producto, cuando ya lo utilizas en alguno de los objetivos de la cadena de valor, en el otro no lo puedes utilizar. ¿Listo? Y así sucesivamente. Saco todas las actividades. Esto importantísimo. Este es importantísimo decirle, la cadena de valor debe tener claro los productos, claro el presupuesto,
Claro, los rubros, porque de aquí salen los rubros de proyecto y por esa razón, cuando yo estaba haciendo el otro, como lo hacíamos así rápido, no teníamos una secuencia, no me dio la TIR. Entonces, esto es muy importante que quede bien contemplado dentro del proyecto. Luego yo analizo los riesgos, como les decía ahorita, de pronto ustedes quieren ubicar varios riesgos, entonces aquí ya hacemos... Depende de los riesgos que ustedes consideren dentro de su proyecto, aquí los riesgos los ubicamos dentro de este proyecto. Ya ustedes saben que le dan a iniciar y ustedes seleccionan qué riesgo van a seleccionar. Con los ingresos y los beneficios, siempre saber qué beneficios vas a tener, cuánto te cuesta, el bien del producto y el registro, y el RPC, cuánto le está. Préstamo, pues por lo general, como les decía, estos proyectos no tienen préstamo. La depreciación, ya saben, cuando utilicen vehículos, computadores o carros, sí hablan de la depreciación. Que muchas veces yo también lo riesgo, lo sustento por ahí. La evaluación, entonces, si tú te das cuenta, aquí están ya los costos por el periodo de ejecución del proyecto, año 1, 2 y 3. Y por último, tengo la evaluación económica. ¿Sí? Esta dio una TIR demasiado alta porque es un proyecto de mucho riesgo, pero yo les dije a ustedes que, consejo que les doy, que la TIR no pase, no sea menos de 14 y que no sea más de 22. Esto ya es por ende se da, esto no, esto es ya automático que tiene la plataforma. Ya se hace la programación de un proyecto por año. Entonces, por año se hace la programación. Entonces, lo que hace es asociar, si quieres otros indicadores, tú los asocias al producto. Entonces, ya tienes un libro, tienes otro indicador que puedes ir asociando. Muchas veces ya estos indicadores los traemos de la cadena de valor, pero si los quieres adicional agregar acá, también es posible. Y llegamos al punto importante y lo que les decía, si yo voy a presentar a una entidad o voy a transferir, antes salían estos dos aquí, lo que yo fuese a hacer, si voy a presentar o transferir, le coloco el departamento, coloco tipo de entidad, el departamento, antes salía otro que decía transferir y así lo ibas a transferir a Swift. Se transfiere a banco de proyectos de las entidades territoriales. Ustedes a hoy, ¿cómo lo están trabajando? Ustedes podrían, antes uno cogía y hacía la MGA y lo transfería a Swift y en Swift montaba todos los anexos, todas las cartas que exige el acuerdo, que la carta de presentación, que la carta de, ya ahorita les muestro varias cartas para que tengan presente, todas las cartas que se deben hacer y se deben buscar, aunque con el acuerdo 58 que tenemos por emergencia, muchas de esas ya no se piden. Y también con el acuerdo 52 se majaron. Acuerdo 52 le apunta a todo lo que tienen que ver los requisitos generales. Acuerdo 56 tiene que ver con todos los requisitos de los sectores. Hoy el acuerdo 52 del presente año es por sistema general para emergencias por la pandemia. Aquí también puedes montar tus documentos soporte y puedes hacer una impresión. El documento. Tú dices seleccionar todo y puedes bajar el documento de la MGA. Ya esperando que él descargue, ahorita él descarga y ya me bajo ese documento en PDF, que es como el documento que yo les mencioné a ustedes ayer. Ahorita les voy a abrir un documento técnico. Ya. Con la nueva metodología que hoy tenemos. Con la nueva metodología, es un documento que tiene un nombre no puede pasar
Ah, la MGA no pueden pasar de 256 caracteres el nombre o 32 palabras. ¿Listo? Tiene una tabla de contenido, por lo general, tiene una identificación de la propuesta donde tienes un nombre, donde tienes el nombre de las entidades que vas a poner o vas a decir que es la ejecutora y cuál es la aliada, tiene un horizonte de ejecución y tiene una localización. Tiene un resumen ejecutivo, importante que los resúmenes ejecutivos se evidencie el que busca el proyecto, el objeto del proyecto, primero el problema, el objeto del proyecto, los objetivos específicos del proyecto y el alcance, el impacto del proyecto. La alineación a las políticas públicas, yo siempre hablo del nivel de desarrollo, el pacto a nivel de planes de desarrollo, a los niveles de los departamentos, en qué ejes los encuentro. Si fuese sectorial, también ubicaría el sectorial. A nivel de problema, ¿cuál es el problema? Describo la situación problema y la situación que hoy está existente por ese problema. ¿Cuál es la magnitud de los indicadores referentes? Entonces ahorita le voy a dar una comparación entre un proyecto hoy de convocatoria y ahorita les muestro uno que no era convocatoria. Entonces, un árbol de problemas donde tengo mi problema central, mis causas directas, mis causas indirectas, causas indirectas. Este cuadro, por lo general, cuando yo lo veo en alguna propuesta, digo, ay, ahí participé o alguien que estuve yo está, porque el árbol, por lo general, lo dibujan diferente. Los antecedentes, que recuerden que las causas directas son nuestros antecedentes. Y los sustento acá. Los efectos son la justificación del por qué lo hago. Aquí están los efectos vigentes. Marco conceptual. Miren, muchas veces, se habla de el marco conceptual. El marco legal, yo por lo general cuando me plantean el marco conceptual o el teórico, porque también te plantean el teórico, yo siempre trabajo con el marco conceptual, si me piden teórico, el marco legal también lo utilizo muchísimo porque considero que existen muchas legislaciones que apuntan al tema del proyecto y que también hay que hacer referencia dentro del marco conceptual. No todos lo colocan, cada quien, dependiendo a su línea o sector, subsector dentro del proyecto, ubica esa parte. Aquí está mi marco conceptual, que por lo general se lo utilizo, o marco normativo, marco legal. Luego identifico los actores participantes, aquí están los cooperantes, los beneficiarios. Hago mi análisis de cada uno de los participantes, quiénes son, cuál es la experiencia, las experiencias de los aliados y todo lo demás. Sobre todo, es que a veces, y a veces yo ahí sí, a veces coloco malas evaluaciones a las experiencias, porque si estamos hablando de experiencias de las peras, ¿por qué me ponen experiencia de manzana? Entonces, ahí también se le baja a punto a un proyecto cuando uno evalúa. Que me hagas una presentación de la universidad es una cosa, pero o de la entidad, pero la experiencia debe estar, sí, puede tener la experiencia del mundo, pero yo como proyecto busco la experiencia con respecto al problema y al objeto del proyecto. La población la sustento, a veces sí se dan la población tanto afectada como objetivo es la misma, pero en muchos proyectos no, en este caso sí se utilizó. Las características demográficas, el objetivo, entonces, don Viviana, pero esa población allí, yo la clasifico inicialmente, creo que fue por sexo, y después no la puedo clasificar, sí. Y no me queda lo mismo y puedo ampliar un poco más la explicación del proyecto. Esta es la característica. Decirle, por ejemplo, tantos son urbanos y tantos son rurales. También, pero por lo general yo lo hago por cúmulo, pero si tú lo quieres hacer por... Hay que ver que la MGA te lo haga, deje o te lo permita. Igual tú también lo puedes sustentar aquí en la población. Cuando tú sustentas la población, le puedes hablar. Ay, es que tantos son rurales, tantos son urbanos.
también lo puedes escribir. No hay ningún problema. El objetivo general, los indicadores del objetivo, a qué le voy a apuntar. Objetivos específicos, el árbol de objetivos. El análisis de las alternativas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Miren, ustedes aprenden algo, y a mí me pasó, uno conoce la esencia de lo que escribe. Entonces, un día estaba escribiendo un proyecto y cuando vi, y fue una de las experiencias que dan rabia, estábamos escribiendo un proyecto, y resulta que la entidad territorial pues tenía muy buena relación con otra universidad, y le entregábamos información del proyecto, y esa entidad, aunque nunca nos lo reconoció ni nos interesaba que nos lo reconociera, eso hace ya un tiempo, nos muestre, pues como que le pasaba información al otro. Pero resulta de que en mi inteligencia yo solamente pasé la versión 1 del proyecto, no la versión final del proyecto. Cuando listo, estábamos en la sustentación los dos proyectos, y el otro proyecto estaba ahí, yo le explicaba, y entonces le decía, no, mira, esto no se puede porque hay una normatividad que rige. Ta, 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 ta. O sea, me di cuenta que nuestro proyecto lo estaban pasando a la otra universidad. Y yo le dije, ay, no, eso sí da rabia. Entonces, ¿por qué uno sabe que es su proyecto? Porque hay esencias que uno conoces y que escribes y que ya la gente de pronto te puede meditar acerca de cómo escribes tú tu proyecto. Entonces, también esa experiencia la hemos vivido y también la puede pasar a ustedes. Entonces, el análisis técnico de la alternativa, siempre es importante técnicamente explicar por qué la alternativa que ustedes están seleccionando es la mejor. La metodología, yo siempre comienzo con el producto que yo voy a tener de este objetivo, la explico y actividad por actividad se explica el alcance de la que va a tener esa actividad. ¿Y qué voy a utilizar en esa actividad? ¿Listo? Todo eso se explica. Todo, todo, todo. O sea, ustedes siempre acostúmbrense que todas las actividades... No, que la actividad A. No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a alcanzar esa actividad? ¿Y cómo esa actividad impacta al objetivo? Entonces siempre es importante que lo tengan presente. Resultados e impactos también. Por lo general, yo lo he visto muchas veces en universidades, y los proyectos de investigación solamente colocan los impactos, que hacen una lista. No, a mí por lo general me gusta hacerlo por cada uno de los objetivos. ¿Cuál es el impacto y el resultado que me van a tener los objetivos específicos del proyecto? Entonces, también eso me gusta identificarlo. Luego leen los productos, donde tenemos un objetivo, tenemos un producto, tenemos un medio de verificación, tenemos las cantidades, lo tenemos los meses y las actividades asociadas al producto y cómo yo voy a llegar a ese producto. ¿Cuáles son las etapas del producto? Si va a ser inversión o van a ser en operación o en preinversión, que en este caso es inversión. Lo tengo acá. ¿Ya? Esto es la cadena de... Lo que ustedes ven aquí, aunque yo le haya colocado aquí producto esperado, esto que es en la MGA, mi cadena de valor. De valor. Bueno. Veo que tengo siempre un cronograma. El cronograma debe acordar, entre el cronograma y la cadena de valor debe haber una relación. O sea, si yo voy a tener 12 meses, si aquí digo que esto va a demorar 11 meses, cuidado en el cronograma que hacen aparte, lo van a poner en 10 meses, porque dañaron el proyecto. ¿Cuál es el medio de verificación, la unidad de medida, la actividad? También es importante que la ubiquen dentro del proyecto. El análisis de riesgo que lo hice allá en la MGA, por lo general cuando yo lo hago en la MGA, yo lo que hago es o la traslado de la MGA acá o hago viceversa. Lo hago acá y lo llevo a la MGA. Indicadores de gestión, que eso me lo da la MGA. La sostenibilidad, miren.
No, la sostenibilidad, la tiene la entidad territorial o la universidad. Sí, pero ¿cómo la va a sostener y cómo en el tiempo va a ser sostenible? Eso es importante que tengas presente. ¿Cómo lo vas a sostener? ¿Cuánto tiempo más o menos la puedes sostener? ¿Y cuáles son los aspectos de sostenibilidad en un determinado tiempo que se va a tener? ¿Por qué? Porque hacen, no, la tiene la universidad o la tiene la gobernación. No, es que esa no es la idea. Explica el proceso de sostenibilidad. Enciéndeme la luz. Listo. Eso es importante que lo tenga. Los aspectos técnicos, éticos. Esto no está en todos los proyectos. Esto es porque hay lugares donde sí van a necesitar temas éticos, como la privacidad de la información y eso. Eso tienes que identificarlo. Si no, no es necesario. La idoneidad de la entidad y los demás participantes. A pesar de que allá lo hiciste un análisis, acá ya hablas de las experiencias, pero experiencia respecto a lo que vas a trabajar. Sí, hay proyectos que necesitan licencias ambientales o licencias para construir una vía o algo. Aquí hay que explicar muy bien la licencia que vas a necesitar. No quiera, hay proyectos que no se que se pueden aprobar y proyectos que no se pueden ejecutar porque nunca se les dieron la licencia. Entonces, eso tienes que tener presente desde el día uno, cuánto te cuesta tu licencia y cuánto tiempo te gastas en tu licencia. El resumen financiero, que también hay un tema con el tema del resumen financiero, y la bibliografía. Todo esto es un documento que ustedes tienen a la hora de construir un proyecto. Les envía el día pasado, Daniel creo que les ha mostrado mucha información de todo lo que hemos trabajado en proyectos, ¿cierto? Si han visto toda la información que ha mandado, le voy a mandar a Daniel el catálogo de la MGA, que ese sí no se los he mandado a ustedes, pero que lo pueden, se los voy a compartir para que lo tengan. Claro que lo pueden bajar de la plataforma que les di. ¿Queja, dudas respecto? No, y está en el módulo 2, pero hay algunos documentos que tú has dicho que lo vas a compartir en los archivos del módulo 2, que son dos sesiones, el archivo, el módulo 1, perdón, el módulo 2 que tiene tres documentos y este módulo que lleva dos archivos de memoria de los de las actividades de aquí, pero hay algunos que se han comentado y no los veo. ¿Cuáles? Pero sí sé que son más. Porque yo montar todos los que digo que voy a montar, enseguida se los coloco. Se lo mando a Daniel. Y ahorita les digo cuáles para que los tengan. Voy a mandarles el que les dije, Daniel. Ya te estoy mandando el de la cadena de... El catálogo, perdón. Catálogo de... Porque si no... Vale. Por ejemplo, que... ¿El de las industrias creativas se mandó, Daniel? Sí, ese está. Bueno. Economía naranja, termino un documento, punto, economía naranja. Anexo 2, un anexo de un documento técnico, un ejemplo de un documento en PDF de un presupuesto, un documento técnico de un proyecto de apropiación, un documento de tipología, un proyecto de la guía sectorial, un TIC para la MGA. Sí. También se pasó la presentación. Bueno, esa, como nos había compartido el de dijo que nos lo iba a compartir. También se mandó, ya les digo cuál. Se mandaron los términos de referencia, un zip, se mandó la plantilla.
no sé si hay algo más que faltaba, porque todo lo he tratado de enviar en la medida que me esté. Apenas lo digo, enseguida se lo mando a. No sé qué otro documento le haga falta. Este tiene conciencias, industrias creativas y culturales, economía naranja. La clase de tipologías y la guía sectorial, que es la guía sectorial, y el otro es el documento de tipologías, que es la versión 5. Todos tienen la convocatoria, ese que acabas tú de revisar, que es el documento. El otro, que es un programa del pensamiento crítico en niños y niñas del Tolima, que es otro documento técnico, un TIPS de MGA. Y en el módulo 1 tiene de la clase del día unos términos de referencia que íbamos a escoger las que con que íbamos a trabajar y la plantilla. Y la clase del 14 tiene el documento módulo de capacitación, la Organización para la Cooperación desde el Manual de Oslo, la teoría de proyecto. Exacto, esos son los proyectos que les he montado, la información que tenemos para trabajar. Importante también cuando hagan, les voy a mandar otro. Viviana, el día de hoy, ese que tenías en el Excel, que miraba uno la tipología de los proyectos. Sí, se lo acabo de mandar, la catálogo de MIJA. Se lo acabo de mandar a Daniel. Daniel, ¿estás presente? Hola, profe. Sí, señora, ya los estoy subiendo. El que dice catálogo MGA, lo estoy cargando en el módulo 3. Voy a mandar otro ejemplo. Te voy a mandar otro ejemplo de un proyecto para un departamento, también para que lo tengas ahí como una MGA también hecha, como para que ustedes tengan idea de cómo se trabaja. Ah, les quería mostrar el tema de cartas y certificaciones. Que a veces todas las cartas no se piden, pero para que ustedes sepan. Bueno, voy a compartir algo. Hay un tema que cuando tú trabajas en esto, que también formula, y es lo que se llaman los documentos. Entonces, por lo general, yo siempre cuando organizo mis documentos, de cómo, entonces tú tienes que, en las cartas que pedían antes, estaba la carta de titularidad de inmuebles y certificados de los inmuebles, porque si vas a trabajar en un espacio que no te pertenece como universidad, pues tienes que tener la titularidad de los espacios. Si no, te toca hacer un trabajo de apoyo, alquiler, o mirar cómo puedes trabajar, porque tú no puedes poner que vas a trabajar en ese inmueble y ese inmueble es privado. Y si es privado, pues tienes que hablar con el dueño, mira, quiero trabajar en esto, porque no hace parte del proyecto, pero tienes que tener la autorización de ese tema. Riesgo de desastre, y aquí está el tema del POT, porque también aquí es muy importante identificar que dentro del proyecto esté identificado, que no se encuentra localizado en temas de riesgo. Eso también es un tema que se mira. Esta es la titularidad de los bienes, pero esta es la de los inmuebles, la que les explicaba. La de que no está siendo financiado por otras fuentes, también es una carta que uno debe colocar, que no está siendo financiado por otras fuentes. Que el acuerdo, miren, esto es un tema muy interesante, el acuerdo de propiedad intelectual, es importante que ustedes tengan todos los acuerdos de propiedad intelectual donde las partes definan qué va a pasar luego, durante y luego de haber desarrollado este proyecto. Los que no saben sobre el PAEDER, es que es el plan
acuerdo estratégico de ciencia y tecnología de los departamentos. Todos los departamentos tienen sus planes de acuerdo. Creo que con la nueva normatividad, este nuevo acuerdo, deben hacer una actualización lo más seguro de estos planes. De pronto ya algunos ya no han hecho. Entonces también eso, la carta de los participantes, una carta que todos los participantes deben tener, y donde se comprometen primero a participar y a poner toda su experiencia y todo su trabajo dentro del proyecto, y si algunos colocan contrapartida también, la contraparte. Viviana, una recomendación. Normalmente cuando yo lo ubico por la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el CIGOT, completos, inclusive que el de donde están todas las alcaldías, la asociación de municipios. ¿Para? Los planes de ordenamiento están todos los mapas, pues que tenga, por ejemplo, los pods más completos son los de Boyacá, en mi concepto. Ah, bueno, ahí les digo una cosita también, tienes que tener muy presente, que hace un tiempo yo tenía entendido, cuando estaba trabajando en una entidad pública, el 849 POP estaban vencidos en el país. No sé si todavía continúa ese tema, pero tanto los planes de ordenamiento territorial como los planes o los esquemas de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento territorial. Entonces tienen que definir eso porque hay municipios que son esquemas y eso tiene un tope por población. Mayor de 100.000 son POP, menor de 30.000, si no estoy mal, es EOT, y entre 30.000 y cierto número creo que son, perdón, menos de 30.000, si no estoy mal, son planes básicos de ordenamiento territorial, y después de 10.000, si no estoy mal, son esquemas. Entonces, ya hace rato que no manejo, pero el que sí les puedo decir es eso. Y en los esquemas, para los que tengan dudas, los esquemas, los planes o los POP de ordenamiento territorial son los que definen la estructura territorial de un municipio, de un departamento, donde se siembra, donde no, donde queda una calle, donde no, y así sucesivamente, entre muchas otras cosas, donde hay antenas, donde sí. ¿Cierto, doctor? Yo siempre he dicho algo, uno tiene que aprender de todo un poquito, y más si se va a meter en un tema, aprende un poco de ese tema. No es obligación. Este es un... Y la parte hidrográfica, buscar en las corporaciones, que en los podcasts, los planes de hidrográfica se encuentran una muy buena información. Así es. Tú dijiste una la vez pasada, que es la que tiene que ver con toda la información, ahora se me escapa el nombre, que la tiene el DNP, en tierra, geo no sé qué cosa, geodata. Hay mucha información interesante del país. La sostenibilidad, que también es una carta, pero igual te explícala. Eso es lo que yo les podría decir de todo este trabajo, de lo que es formular proyectos. Aunque miren que me fui un poco más allá, porque lo que les estaba mostrando es una carta para que la tengan presente. Y les estaba mostrando, a pesar de que aquí íbamos a centrarnos en la MGA. Entonces, quiero decirles a ustedes, importante, todos hayan creado su usuario, importante, todos creen, practiquen MGA. Mire, yo aprendí el escritorio y cuando hice la transición a web me costó, pero todo fue la práctica que uno puede hacer día a día. Yo no sabía algo, llamaba a alguien, preguntaba, decía. O sea, siempre es importante que ustedes lo tengan presente. O sea, siempre ustedes tengan presente qué tiene cada uno de los proyectos. Si usted quiere, bueno, con el tema de los proyectos les decía, practique. Existen unos proyectos tipo, cuando les dije, ¿cierto? Les voy a mostrar en qué página están los proyectos tipo.
Voy a compartir la pantalla. No se puede iniciar la función compartir pantalla. Inténtelo de nuevo. ¿Qué pasó? De tanto compartir pantalla me bloquearon. Ok. Miren, ahí ese niño hermoso. Si se dan cuenta, miren, www.proyectostipo.dnp.gov.co. Te lo voy a escribir ahí en la pantalla para que lo tengan. Listo. Aquí vas a encontrar toda una serie de proyectos tipo que cuenta el país actualmente por los diferentes sectores. Entonces yo por lo general entro aquí y digo, ah, es que yo quiero un proyecto tipo, es que yo quiero un proyecto tipo que le apunte a, miren, aquí está todo el listado de los proyectos tipo que tienes reconocidos por el DNP. El DNP es el que reconoce los proyectos tipo y que avala esos tipos de proyectos. Entonces, miren que aquí tengo algunos ejemplos de algunos proyectos tipos que se tienen a nivel país. Miren que los planes de ordenamiento territorial hasta un proyecto tipo tienen. Wi-Fi, el bilingüismo, Catastro Multipropósito, que son uno de los últimos. Jóvenes investigadores, véanlo aquí. Cuando quieren hacer proyectos de jóvenes investigadores, ahí está. De ciencia y tecnología. Tecnología está Wi-Fi. Programa Ondas, el que les estaba mostrando ahorita. Miren que aquí está. Formación de alto nivel, miren. Aquí están los proyectos tipo que tiene MiniCiencia. Voucher de innovación. Primero que se dio en el país, tuve la oportunidad de haber sido aprobado. Entonces, si se dan cuenta, son proyectos, aunque este voucher es proyecto tipo de MiniCiencia, del DNP. Si se dan cuenta que hay muchos proyectos tipos que... ¿Qué es un proyecto tipo? Es un proyecto que te da cierta... Ojo, hay un tema que es proyectos tipo y proyectos recomendados. Por ejemplo, MiniCiencia tiene algunos proyectos que son recomendados como los proyectos de biodiversidad. Entonces, eso también tengan presente. ¿Listo? Viviana, ¿y qué se dice? El DNP tenía otro que llamaban proyectos estándar. Ellos ya lo cambiaron todo a proyectos. Entonces, habían proyectos estándar, por ejemplo, para construcción de cicloinfraestructuras, maloca, pavimentado, puentes vehiculares, muy diferente al proyecto tipo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una serie de proyectos que también invito a que entre. ¿Por qué se llama proyectos tipo? Normalmente son guías hacia las alcaldías porque es lo que más se requieren o lo que más está estipulado en los planes de desarrollo.
Sí. Entonces, lo que facilita esos proyectos es porque, pues, ellos te dan el esqueleto, o sea, te dan mucha información tanto de todos los estudios que ellos han hecho, de toda la información que ellos han tenido, porque a la hora de que nosotros formulemos, nos facilita un poco la aprobación de este tipo de proyectos. Por eso el gobierno en su tema de facilitarle a todas las entidades territoriales desarrolló de acuerdo a la experiencia, a toda la experiencia que ellos han tenido, algunos proyectos que de cierta manera les permitiesen ser mucho más ágil a la hora de aprobación. Incluso estos proyectos hasta presupuestalmente te dicen qué tiene, ¿verdad? ¿Qué te vas a gastar? Que tú agregues alguna u otra cosa, tienes que tener mucho cuidado porque te pueden decir que ya no es un proyecto tipo, sino que ya cambió. ¿Dudas hasta acá? No, muchas gracias. Bueno, decirles gracias a todos ustedes, cuentan con una aliada más en estos temas, lo que necesiten, con mucho gusto estoy a su disposición, me escriben el correo. No se olviden que lo importante en los proyectos no es pensar que su proyecto es el mejor, porque mejores hay mucho, es pensar también en que cuando formule, usted tiene que mirar, ponerse en su punto de formulación, pero también vete al otro lado de que no es el mejor proyecto, porque si no vas a incurrir en eso. Los invito a practicar, esto es de práctica, y no desanimarse. O sea, si presentaste un proyecto y no fue aprobado, no te desanime, sigue, adquiere experiencia y sigue intentándolo. O sea, es un consejo que les doy en este tema. La decisión es la vencida. Sí, entonces sigan intentándolo para que saquen adelante los proyectos. Espero ver muchos proyectos en las convocatorias por parte de la Universidad de Pamplona. Bueno, muchas gracias a todos y en una próxima oportunidad espero verlos a todos. A usted, Viviana, muy gentil. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muy amable, muchas gracias.